Ciao, io sono Fabio, sono studente della scuola Dante Alighieri e adesso vorrei farvi vedere il nostro appartamento. Quindi andiamo. Ah, benvenuto. Qui condivido l'appartamento con altri 4 o 5 ragazzi, non ricordo. Questo è il nostro appartamento. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ciao. Loro sono Lucas e Leonardo di Brasile e Messico. So, Lucas, cosa stai cucinando? La pasta. Es interesante compartir apartamento con personas que hablan una lengua distinta o personas que vienen de una cultura distinta. Por ejemplo, tengo compañeros de cuarto que son de México o de España. Bueno, ellos también hablan en castellano, pero hemos decidido hablar únicamente en italiano. Bueno, lo mismo pasa con el muchacho de Brasil, el muchacho de Rusia, que con todos ellos tenemos, per forza, tenemos que sí o sí hablar en italiano. Así que sí, una experiencia interesante. Estar las 24 horas del día hablando, escribiendo y pensando en italiano, creo que esta es realmente la mejor manera de aprender una lengua. ¿Cosa habíamos en nuestro frigo? Adesso abbiamo un po' di cioccolato, ho già scritto. Nel mio cioccolato non mangiare, non comer, non si come, no. Non puoi mangiare questo in nessuna lingua. Perché il mio cioccolato? Elegí quedarme en este apartamento porque no quería quedarme solo. Yo estoy viajando solo. Y la verdad quería compartir esta experiencia con personas de todas partes del mundo. Muchos amigos o personas que ya tomaron este curso me lo recomendaron. Me dijeron que este no es solamente un curso de lengua italiana, sino que es realmente un curso de inmersión en la cultura italiana. Y aunque habíamos... No, no habíamos visto, no, puesto grave. Molto, molto grave. Purtroppo. Bueno, andiamo a la cámara de letto. Esta es la mia cámara de letto. Ven, la nostra cámara de letto. Sí, una cosa bella en general, sí. Siempre vogliamo mantener todo en orden, siempre todo pulito. Este es un curso para conocer no solo la lengua, el idioma italiano, sino para conocer cómo es la vida en Italia y a la vez tener este intercambio cultural con los compañeros, no solo compañeros de clase, con los compañeros de departamento, con la gente con la que uno se encuentra en la calle. Así que yo diría que esta, más que una clase de italiano, es una experiencia completa. Possiamo fare anche un altro lavoro, non è la mia attività preferita, ma dobbiamo farla. E dobbiamo andare fuori dall'appartamento per andare a una stanza che in spagnolo chiamiamo il lavadero, the laundry room. So, andiamo. Ho un po' di vestiti per lavare. Sí, sí, es muy fácil vivir aquí, por decirlo de una forma. No estamos muy lejos de la escuela, estamos a 10 minutos de la escuela y eso que la escuela está más o menos en el centro de la ciudad, nosotros estamos en el otro extremo. Pero Recanati no es una ciudad muy grande, uno puede caminar de un extremo al otro en 20 minutos, inclusive caminando lento. Y sí, tenemos todos los servicios acá cerca, tenemos un mini market a 5 minutos de acá, tenemos farmacias, tenemos de todo, inclusive un parque muy lindo que tenemos acá enfrente a nuestro departamento. Y algo que usamos muy seguido es el pub que está dentro de ese parque. Sí. Ven, el hora del pranzo. Qualche volta io vado a mangiare fuori perché ci sono tantissimi ristoranti, trattorie, pizzerie, luoghi dove si può acquistare il cibo a un prezzo relativamente buono. Ma oggi forse mangeremo qui con i ragazzi, andiamo a vedere. Leonardo, dimmi, cosa stai preparando oggi? Cibo messicano, il tonno, la messicana con pomodoro, cipolla. Sì, loro cucinano qui tutti i giorni perché abbiamo un forno, abbiamo tutto quello che vogliamo per cucinare. Si están pensando en venir a Recanati, yo les diría que dejen de pensarlo y que simplemente vengan. Esta es una experiencia completa, una experiencia en la que se conoce a personas de todas partes del mundo, en la que se recorre las principales ciudades de arte y de cultura de Italia y además, encima de todo eso, se aprende la lengua italiana con profesores de primerísimo nivel. Así que yo les recomendaría al 100% que tomen esta oportunidad y que vengan a conocer la Escuela Dante Alighieri.